Arrancan los competidores de la primera competencia en Santa Anita Park esta semana. Retrasa el uno, se queda en el último lugar. Salta rápidamente por el centro, Tis Vicious. A tomar la punta, ataca Where My Cookie. Se acomoda en el segundo. En el tercero, por la parte interna, viene apareciendo Tiger Sun. En el cuarto, trata de movilizarse el ejemplar Jungle Roll. Por la baranda lo viene haciendo Full Draw en el quinto, recuperándose. Penúltimo para el cinco, Twirling Derby. Mientras que el número siete, Mongol Altai, está en la última colocación. Pasó el dos, Tiger Sun a la punta. Presiona por fuera, Tis Vicious. Está muy cerca en el segundo lugar en 23-1. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero viene apareciendo Where's My Cookie. En el cuarto, Jungle Road. En el quinto intenta movilizarse Fall Draw. Luego trata de meterse en la pelea el Cayo Twirling Derby. Se quedó bastante lejos Mongol Altai. En el último lugar se defiende en punta Tiger Sun. Ventaja de medio cuerpo sobre el gigantón Tis Vicious, que lo sigue presionando, lo sigue acosando por la parte externa. En el tercero por dentro aparece Fall Draw. En el cuarto intenta meterse Jungle Road en la pelea. Al quinto mejor el 5, el Cayo Twirling Derby. Penúltimo se queda Where My Cookie, mientras que el 7, Mongol Altai, está en la última colocación. 47-2 para la media milla. Por la parte externa, Tis Vicious. Por dentro, Tiger Sun siguen peleando. El tercero se lanza Full Draw. Al cuarto se viene movilizando por la parte externa Twirling Derby. En el quinto se viene quedando Jungle Row. Y el que trata de mejorar desde el fondo es el número 7, aunque viene un poco lejos, dominando Tis Vicious. Pero ataca Full Draw por la parte externa. Full Draw con Mario Gutiérrez desplaza y se va a la punta cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Pala. Domina Full Draw. Tis Vicious queda en el segundo. Tiger Sun trata de volver a la pelea por la parte interna, pero se escapa el pupilo de Rick Saldana con Mario Gutiérrez, el mexicano, y no puede perder ventaja de 5 o 6 cuerpos galopando. Les metió la recta Full Draw número 1. Segundo para Tiger Sun, tercero en la raya Mongol Altai, cuarto para Tis Vicious.